Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RomanBV2 y bueno, tal y como prometí, voy a empezar a hacer plantillas con los Skillers, ¿vale? Así es que, bueno, en principio voy a poner a un jugador de plata que juega en la Liga Mexicana que se llama Arroyo, ¿vale? Y bueno, este jugador tiene 5 de skills, lo vamos a ver ahora mismo. Es este jugador que vais a ver ahora, ¿vale? Vamos a ver, liga, lo buscamos por liga, vamos a la liga mexicana. A ver, liga mexicana, liga mexicana, aquí está, liga mexicana, buscamos calidad, plata, epa, plata. Y lo buscamos en el club porque lo tenemos aquí, ¿vale? Este jugador es medio izquierdo, Arroyo, que juega en el América, tiene 4 estrellas con la pierna mala, 5 en filigranas y bueno, 88 de ritmo, no está nada mal. Y digo yo que para hacer un equipo con este pedazo de jugador, pues que juegue, ya que juega en la Liga de México, ¿quién mejor que Panza Verde para hablarnos de este equipo? Muy buenas, Panza. ¿Qué tal, Rem? ¿Qué tal, gente? Saludos. Buenas, tío. Pues Bueno, pues tenemos a Arroyo. ¿Me vas a hacer una plantilla con Arroyo o qué? sí, venga, tío, hay que empezar a trabajar sobre ella. Equipazo, ¿no? Bueno, Sí. ponemos a Arroyo como medio izquierdo. ¿Con qué formación me recomendarías? O la plantilla que me vas a hacer, ¿con qué formación utilizaremos? Sería la 4-1-2-1-2. La que tiene los dos abiertos, el MI como el MD. Eso es para darle hueco a Arroyo, ¿verdad? Ahí en el Sí, sí, centro del sí. campo. A ver. Para dejarlo ahí abierto toda la banda ahí. Eso es, esta no, esta es. Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos a Arroyo. Empezamos, por ejemplo, delantero izquierdo. Para acompañar a Arroyo, podríamos poner a. Yo te recomendaría es delantero centro de 69 de media del Atlas. Se llama Maicon Fernando. Mejor conocido como Maicon Michael Leite. Leite, ¿verdad? Sí, Sí, señor. sí. Este es un crack que, bueno, desgraciadamente le bajaron una estrella en filigranas, pero aún y todo posee 4 en filigranas y bueno, esos 92 de ritmo también lo hacen muy explosivo, ¿no? Jugador que Claro, claro. no es muy caro, además. Y como pareja de Leite, ¿a quién pondríamos? Pondríamos al del Veracruz, argentino. Villalba. Villalba, otro monstruo, ¿no? Otro También monstruo, tío. 4 con filigranas, pero este además 5 con la pierna mala. Exacto. Y además corre a 91, que es muy necesario en este FIFA, ya sabemos. Que no, no, no precisamente para correr, no. Pero sino que aparte tiene una aceleración. Es como, para mí, a lo mejor estoy exagerando, pero para mí es como un Messi Un en la Messi, Liga ¿verdad? Mexicana. Sí. Sí, estaba pensando lo mismo yo, ¿no? Encima Argentina y tal. Sí. Como MCO también para que coja, bueno, pues un poquito de química ahí con Villalba, con Leite y con Arroyo. A Ronaldinho, por ejemplo. No sé, o sea, a lo mejor tú por las 5 de skill te quedarías con Ronaldinho, pero yo pondría ahí a Carlos Alberto Peña, el Gulli. No Peña, ¿no? sé. Sí, Peña, que Peña. le tienes mucho cariño a este jugador, ¿no? Que es de León, como tú. Ah, pues, ah, sí, es de León como yo. De hecho, bueno, no es nacido en León, es nacido en Tamaulipas, pero juega para León. Eso es Pero de no, o sea, no, no es tanto porque juegue para León, sino que ya usándolo, uf, es bueno, brutal, es brutal. aquí viendo las stats que tiene 70 de defensa, 83 de físico, 82 de ritmo, ¿no? Y 70 de tiro. Puf. Sí, así es. Máquina, ¿no? Sí, Bueno, es una dejaremos máquina. a Ronaldinho en el banquillo, le haremos caso a Panza Verde y pondremos a Ronaldinho, bueno, pues para alguna Sí. ocasión especial. Porque este jugador tiene 4 con la pierna mala, pero tan solo 3 en filigranas. Pero bueno, vamos a dejarle a Panza que haga su equipo, ¿vale? Lateral izquierdo, también acompañando a Arroyo. Tengo dos opciones ahí, si tú decides. Sí. Uno sería Ponce Bien. y el otro sería el Aris Hernández. Aris Mejor, sí, mejor conocido como Edwin Hernández. Edwin Hernández. Bueno, mira, vamos a poner a Ponce porque a Edwin Hernández parece que no lo tengo. Así es que aquí ponemos a Ponce, ¿vale? También tiene, bueno, tiene bastante ritmo, ¿no? 83 para ser lateral. Bueno, yo creo que es bastante rápido. 80 de físico también. Es bastante bien. Como medio derecho podríamos poner a. Por medio derecho tendríamos que poner al Conejo Brizuela.
Isaac Brizuela. Brizuela. Tenemos a Adam también con 89, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que Pero Adam. no, pero yo prefiero, sí. Sí, Adam tiene 3 estrellas, ¿no? Y Brizuela tiene 4, ¿no? Sí. Y 4 con la pierna mala. Además, la velocidad también es mejor la de Brizuela. Vamos a poner medio derecho Brizuela, Ajá. MCD. Sí, MSD. MSD sería el Gallo Vázquez, tío, sin duda, Vázquez, es el ¿no? mejor. Sí. Menuda bestia también, ¿no? 86 de 84. ritmo, 75 de físico, 73 en defensa. Otro de León, además, ¿no? Que nos hará buena química ahí. Bueno, como lateral derecho. Lateral derecho es un colombiano que juega en el Puebla, Esner Loboa. Es una bestia, tío. Veo que Velocidad. también tiene velocidad. Podríamos poner a Sí. Estrada también, que veo que también. Estrada, no, no, no. O sea, para mí yo pondría a Loboa, tan solo por el físico. Bien. Pongamos a Loboa Sí. como defensa central derecho. Podríamos poner a. ¿Qué te parece si ponemos ahí a Perea? Luis Este es Amaranto. conocido Además, haría. por todos los atléticos sobre todo, pero vamos, Perea jugó aquí en España y su velocidad, vamos, no la discute nadie, ¿no? 80 de físico veo también, Sí. 74 de defensa. He tenido oportunidad además de probarlo y puedo decir que es una burrada de jugador, ¿eh? Es de plata, pero nada que envidiar a uno de oro. No, 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 para nada. Y para mí yo pienso que es el mejor central en la Liga Mexicana. ¿Y el otro quién podría ser? Por cuestión, no sé si de colores, y aparte que haría y nos pondría varias líneas verdes, sería Ignacio González. González. Es, tío. Bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos a Golz también, ¿no? Que tiene 75 de ritmo. Podríamos ponerlo también, ¿no? Pero bueno, vamos a poner a González, que es el que nos dice panza. Y bueno, aquí hay un tema, ¿no? En la portería hay un tema, aquí hay un dilema, ¿no? Porque ¿a quién me recomendarías poner? O sea, por ser plata te recomendaría a Jasmus, el de León. Pero no sé, es que a lo mejor ya sería mucho por los colores. No, podríamos Pero poner uno de cualquier. sí, cualquier equipo. Podemos poner Yo a Corona, a Guzmán. a Guzmán, pero el de Guzmán sería, ahí ya nos cambiaría, sería oro. Sí, bueno. Entonces, como que. Y yo he calado a, de hecho, he calado a Corona y en su carta que es If, pero no, no, no. No me gustó nada, para nada. ¿Y Guzmán? Guzmán es bueno, pero sería oro, como que nos quedaría esa. No sé, no sé. Bien, No sé mira, quién tenga. vamos a poner a Guzmán, pero lo vamos a dejar en el banquillo, ¿vale? Por si alguien prefiere, pues poner, aunque sea poner un poco de oro. Y tú me dices que de plata hay un portero que te gusta que se llama William Jasbur. Jasper. Vale, el del León, ¿verdad? Sí. Bueno, yo aún y todo ya sabes. Ya sabes mi predilección por los porteros que lanzan faltas, ¿no? Y Sí. bueno, aquí sí que no te voy a hacer caso y voy a poner a Vilar, ¿vale? ¿Me dejas? Sí, El resto adelante, está. del equipo, bueno, es hecho por Panza. Bueno, Panza y Leo, ¿no? Porque un poco Sí, entre los dos, sí. De un hecho, equipo mexicano hecho por mexicanos, ¿no? casi el equipo, casi de la de abajo a media, casi era mío, a los dos delanteros y. Una vez jugué contra Leo y dije, hostia, tío, cambié mis delanteros y puse los de Leo ahí, son esos dos Y en el monstruos. banquillo dejamos a gente como Ronaldinho y Arango, ¿vale? Especialistas en lanzar faltas también. Dejaré también a Pavón. Dejaré también al hermoso Peralta, ya, aunque sea solo por cariño que le tengo. Y bueno, pues dejaremos a Moreno, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo. Ya veis que el equipo coge 10 de química en todos, bueno, salvo con el lateral derecho que bueno, el lateral derecho todavía lo que ocurre es que no he jugado los 10 partidos con él, ¿no? Bueno, lo he comprado y demás, y no he jugado 10 partidos con él, pero todos los demás tienen 10 de química y bueno, pues lo probaré, jugaré un torneo, ¿vale, Panza? Y Sí, un sí, sí. torneo de estos, y bueno, pues ya te comento qué tal, ¿vale? En el próximo vídeo. Muchas Vale. gracias, Panza. No, no, gracias a ti, Ren, por invitarme a uno de tus videos, sí. Pues ya sabéis, chavales, si queréis que haga más vídeos como este, ¿vale? Pues cogiendo a alguien que sepa que entiende un poco de una liga o de un tema determinado y darle un jugador
como en este caso a le he dado a Panza, le he dado a Arroyo para que me haga un equipo, me ha hecho este equipo, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal jugando un torneo. Si queréis más vídeos como este, like y ya está, nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao. Adiós, adiós. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG. Entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yo cabo nido. Regate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal por streaming. Sigo el FIFA. REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? ¿Jugadas ensayadas? Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, ya, o es el plan para REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.